Bienvenidos a la lección 2 de canto, Speech Level Singing, desde Argentina, Rosario, Santa Fe. Mi nombre es Luciano Piccione. Y bueno, la segunda lección es referida al bostezo. No es que me agarraron en el medio de una siesta ni que me estoy muriendo de sueño, sino que el bostezo es la acción que permite que los músculos que están destinados a trabajar al momento de deglutir la comida, de bajarla por el tracto digestivo y llevarla hacia tu estómago, son inhibidos por causa de esta acción llamada bostezo. ¿Para qué sirve? Es para que ingrese el aire más rápido a tu organismo, por cuestiones de sueño, de cansancio y demás, o de aburrimiento. Bueno, lo que tenés que tener en cuenta, que el bostezo es un gran aliado del cantante. No porque vas a cantar todo el tiempo bostezando, sino porque permite subir muy alto a cavidades de cabeza, teniendo todavía la coordinación de cuerdas de voz de pecho, lo cual es muy interesante porque no tenemos que pasar ni a voz de cabeza ni a voz de mix para llegar a un la, a un si, hasta un do de pecho. ¿Cuál es el tema? No se puede cantar así porque la voz no tiene timbre, como lo habíamos analizado antes, pero sí se pueden hacer algunos ejercicios perceptivos para que puedas de alguna forma darte cuenta cómo hacer este paso por atrás del velo del paladar y llegar a cavidad de cabeza. Trata de bostezar un poquito antes del ejercicio y te vas a dar cuenta de que es muy liberador. Ahora vamos con el ejercicio. Bien. El primer ejercicio que vamos a ver es sobre una escala de 5 notas. La escala. Si tenés la facilidad de tocar la guitarra como yo, te vas a dar cuenta que yo toco la guitarra como si fuera el primer día de lecciones de guitarra, porque soy un queso. Pero bueno, me sirve para más o menos llevarme bien con la música. Si tenés la suerte de saber algún instrumento, piano, teclado, lo que sea, podés sacar la escala. Otra forma es acordándotela, otra forma es pidiéndole a un amigo que la toque y vos grabarla, y otra forma es buscar en internet, hay un montón de escalas, ¿sí? Bien, asegúrate que sea 5 notas. Lo primero que vamos a hacer es bo. No es bo. No es bo. Como si quisiera asustar a alguien. Sino es bo. Bostezá y bo. ¿Sí? Bien. Muy posiblemente, conforme vayamos subiendo, la voz tienda a irse al falsete, que es ba 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 ba. Trata de no llegar al falsete, recordando de que apretando un poquitito la voz de pecho se mantiene, teniendo esta sensación de presión en las cuerdas vocales. Sin mucho aire, las cuerdas se mantienen pegadas. Me va a seguir un poquito con este ejercicio. Ba 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 ba
Bien, si nos ponemos a pensar, el primer ejercicio es un ejercicio que no requiere mucho esfuerzo. Es más, no requiere mucha calidad de voz. Lo que estamos buscando no es calidad de voz, sino el paso de la voz para arriba. Recordá esto, es solamente un ejercicio, no importa cuán ridículo suene. Es solamente un ejercicio. Variaciones de este ejercicio es con ma, m, a, pero conforme va subiendo la a, suena más cerrada y más boba. A, es una de bostezo. Vos no bostezás. Vos bostezás. Fíjate la forma de la A. Las vocales van cambiando en canto. No son siempre abiertas. A no es siempre A. O no es siempre O. I no es siempre I. I. E a veces es E. Es la forma de que el aire no salga para adelante, sino que vaya hacia arriba. La modificación de la vocal. Cuestión que vamos a ver más adelante. La misma escala la podés repetir con ma, como dijimos, ba, como dijimos. Y ahora vamos a pasar a otro ejercicio con la misma escala, que se llama lip roll en inglés, o burbuja, como me gusta decirle. Esta burbuja suena así. Bien. Muchos alumnos que tengo tienen mucha dificultad con este ejercicio. ¿Por qué? Porque se fijan en la coordinación de los labios y por ahí pierden un poco de percepción en el flujo de aire. Justamente está hecho para esto, este ejercicio. Está hecho para que no pienses en fonar, sino que pienses en que el sonido vaya para arriba. La misma sensación de bostezo, exactamente igual. Te voy a mostrar cómo suena.
están levemente separados para lograr esta sensación de bostezo. ¿Está claro? Bien. Otro ejercicio que vamos a hacer hablando de bostezo es este ejercicio aplicado a una escala más larga de 12 notas. Te lo voy a mostrar. Es larga y es medio difícil de acordarse, pero si la incorporás, la podés decir en cualquier momento del día. Lo que te recomiendo es que o la grabes con un compañero o, te vuelvo a decir, bajar a internet. Bien, te voy a mostrar cómo suena cada uno de estos ejercicios en escalas largas. Perdón por la última. Bueno, amigos y amigas, esta fue nuestra segunda lección de canto para YouTube. Espero que les haya gustado. Ya saben, para cantar no necesitamos más aire del que simplemente necesitamos para sonar. Sobre todo en esta etapa de tu preparación como cantante, no se te ocurra empujar mucho aire y no busques volumen, ni siquiera calidad sonora. Por ahora solamente estamos practicando el pasaje. Para la gente que vive en Rosario, pueden referirse a mí vía Facebook para pedir lecciones de forma particular, o simplemente dejar un mensaje en mi casilla de correo, que es luciano-fpc@yahoo.com.ar. Hasta la próxima.